¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 Noticias. Así iniciamos esta última edición de la semana. Corresponde este viernes 4 de enero de este año 2013. En la edición número 369 de 10 Noticias. Hoy reincorporándonos, bueno, y agradeciendo por ende al señor Juani Gianelli, quien nos ha cubierto y muy bien, por supuesto, en la jornada de ayer, informándolos desde los estudios de Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez para toda la ciudad y distintas localidades de nuestro departamento San Jerónimo. En una emisión que se presenta con mucha información, hoy tuvimos una entrevista con el senador departamental Danilo Capitani. Capitani nos pone al tanto de los importantes y últimos proyectos presentados en lo que fue la última sesión de la Cámara de Senadores del año 2012 y también nos hace referencia a aportes que han destinado y si este año finalmente se implementaría su proyecto presentado de voto electrónico en las elecciones del año 2013. Un nuevo accidente se cobró ayer en la intersección de Avenida de Mayo y Sarmiento con consecuencias graves para el conductor de una motocicleta. Hoy tenemos toda la información oficial de la mano del comisario Diego Farías de la Comisaría Segunda de la ciudad de Gálvez y palpitamos lo que es el cuarto festival folclórico vecinal Santa Margarita previsto para el próximo 12 de enero. Rápidamente arrancamos con la información en la primera parte de la entrevista con el senador del departamento San Jerónimo, Danilo Capitani. Sí, sí. Bueno, la última sesión la tuvimos el 27. Fue un poco para... había un tema que era realmente importante, que aparte mucha gente lo había pedido, que era parar los desalojos y las todo aquello que tiene que ver con los créditos que se habían tomado, el tema agropecuario, o sea, campos, evitar los desalojos. Y bueno, se ha aprobado por unanimidad en el Senado en la sesión del 27. ¿Estaban ocurriendo estos casos en la provincia? Sí, había bastantes casos donde había desalojos, donde había remates de campos, bueno, campos chicos, pequeños productores, que quizás se habían endeudado con algún tipo de entidad bancaria. Y bueno, para que no ocurran estos desalojos y esperar darle la posibilidad de que pudieran arreglar, porque realmente hacen en la economía regional de la provincia, bueno, hemos decidido darle aprobación a este proyecto que venía con media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, muchos sectores de las economías de la región que han tenido consecuencias drásticas por el temporal, ¿hoy recibieron subsidios del gobierno? Sí, hoy han recibido subsidios del gobierno que son para entidades frutihortícolas. Bueno, nosotros aquí en el departamento tenemos toda la zona de Corondas, de Viorijón y Arocena, que ha sido afectada muchísimo por el temporal, por el tema del agua, por el tema de inundaciones, y bueno, realmente necesitan estos recursos. Son créditos, en realidad son créditos que se tienen que devolver. Bueno, lo que venimos insistiendo hace bastante al gobierno provincial, que quizás no tiene la capacidad las agencias, porque fíjese que a productores de Coronda, desde Viorijón y Arocena, le están entregando a través de la Agencia de Desarrollo de Rosario y de Santa Fe y de Rafaela recursos para que esto se lo entreguen los productores. Y realmente las agencias no tienen conocimiento de lo que están llevando adelante porque no conocen la realidad. Nosotros tenemos trabajo en la Agencia de Desarrollo del Departamento San Jerónimo, tenemos trabajos y gente capacitada que conoce la realidad de los productores frutilleros. Así que bueno, esperemos que en la próxima entrega ya tengan en cuenta la Agencia de Desarrollo del Departamento San Jerónimo. Hay más información. La cooperativa eléctrica de la ciudad busca personal. La cooperativa eléctrica de la ciudad seleccionará técnico mecánico egresado de la Escuela de Educación Técnica número 456, Hipólito Yrigoyen, para incorporarlo al sector redes eléctricas para desarrollar tareas técnicas propias del área. Perfil requerido, título de técnico mecánico de la Escuela de Educación Técnica, hasta 27 años de edad, con residencia mínima y continuada en la ciudad de 5 años.
ofrecemos remuneración acorde a las tareas, relación de dependencia y muy buenas condiciones laborales. Los interesados deben enviar currículum vitae hasta el día viernes 18 de enero a la Cooperativa Eléctrica de Gálvez, sector Contaduría, San Martín 106, en la ciudad de Gálvez. El grupo máster de natación del profesor Martín Marzal enfrenta lo que va a ser la primera competencia, el primer desafío del año. Ocurrirá este próximo fin de semana, hoy por la mañana hablamos con él. Sí, es el primer del 2013. Vamos a nadar a Dique Los Molinos en tres pruebas. En participativa de 1000 metros, otra competitiva de 3 kilómetros y la elite sería de 6 kilómetros. Que ahí participan Manfred, Gabriela Sammartino, muchos chicos más. ¿Y de la ciudad de Gálvez cuántos nadadores aproximadamente? Y estoy llevando alrededor de 10 nadadores, 10 nadadores, sí. ¿Estos nadadores conforman el grupo máster de natación, no? Sí, son todos parte del grupo máster, que bueno, estamos entrenando, por suerte, el tiempo nos acompañó en estas últimas semanas, así que estamos preparados. ¿Qué se saben de esta competencia? ¿Cómo se preparan algunas características de las carreras? Y es un circuito de 1000 metros. Y es como nadar en la pileta porque es agua quieta. Sí, es un lago, en el dique Los Molinos. Así que a nadar, a meter brazada. Se vienen preparando, ¿no? Sí, sí, están bien preparados, los chicos están bien preparados. Yo no tanto, pero los chicos están bien preparados. Hay alguien que empieza a nadar también, ¿no? Y la primera carrera de aguas abiertas, que va a ser Griselda López, sí, la mamá de Diego Acuña, que es la primera vez que se tira. Aprendió a nadar hace poco, ya hace 2 años, pero una mujer bastante grande, que no sabía nada, y es la primera vez que se va a tirar así aguas abiertas. Bien, Martín, bueno, el primer desafío del año, ¿ya hay en mente algún próximo luego de Los Molinos? Y tenemos, sí, para febrero tenemos el crucer a Setúbal y estamos viendo ahí por Paraná, Santa Fe, que si sale algún otro, nos prendemos. Por estos días el contacto pleno con el agua a través de la pileta aquí en el club, ¿no? Sí, a full acá entrenando en Santa Paula. Quiero agradecer al club que nos abrió las puertas a entrenar. Verano 2013 junto a la Agencia de Turismo Recanto, destinos nacionales como Mar del Plata, Villa Gesell, Carlos Paz, Cataratas del Iguazú, todo Brasil, todo el sur con Florianópolis, Torres, Camboriú, Laguna financiando el 100% de su viaje. Consulte por los planes de financiación y elija su destino en Recanto. Infórmese a través del 03404-480-600 y a disfrutar. Un accidente ocurrió ayer en la ciudad de Gálvez muy temprano, antes de las 8 de la mañana, en una intersección donde, bueno, ya es conocido este tipo de accidentes, Avenida de Mayo y Sarmiento, aquí en la esquina de la plaza céntrica de la ciudad de Gálvez. Bueno, con lesiones graves se resultó el conductor de una motociclista. Toda la información nos la cuenta el comisario Diego Farías. Comisario Diego Farías, ayer por la mañana, bueno, un nuevo accidente en una intersección de la ciudad, Avenida de Mayo y Sarmiento. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, así alrededor de las 8 horas aproximadamente, un poquito antes, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en esa esquina, donde tuvo participación una motocicleta conducida por un masculino mayor de edad, apellido Vega, y dos vehículos de mayor porte. ¿Qué consecuencias trajo este accidente? A consecuencia del accidente, el masculino de la motocicleta resultó con lesiones graves por fractura expuesta en una de las piernas. ¿Su estado actual? Este sigue inestable, está bien, salvo la fractura. ¿Fue trasladado a Rosario? En primera instancia fue trasladado a Rosario porque peligraba la pérdida de la pierna. ¿Qué pasó con los otros vehículos involucrados? El otro vehículo involucrado se le realizó las actuaciones correspondientes y por disposición del juzgado se lo notificó por lesiones graves culposas en accidente de tránsito, continuando con estado de libertad. ¿Qué habría pasado de acuerdo a los primeros peritajes en la zona? Y aparentemente fue investido primeramente, tenemos que establecer quién invistió a quién, con uno de los vehículos y a raíz de haber caído al piso, cruzado de mano, chocó con el otro. Bueno, un nuevo accidente este año en una intersección que ya lamentablemente una postal, un caso habitual en la ciudad, en esa esquina. Exactamente, el año pasado se protagonizaron varios accidentes en esa esquina y ahora ya arrancamos con uno en esa misma.
Llegan algunos de los eventos más queridos y convocantes de la ciudad. En febrero, el Festival Musical Vieja Iglesia de Gálvez y en octubre, la Expo Feria Gálvez. Sumémonos entre todos a este proyecto localista comprando el abono solidario, donde, atención, estaremos regalando 3 autos 0 kilómetros, 6 motos, miles de pesos en efectivos y espectáculos de primer nivel. Adquiera este abono solidario y colabore con Cáritas Parroquial Gálvez y el Comedor Santa Margarita. Ayudemos a que nuestros eventos y nuestra ciudad tomen mayor relevancia y así poder seguir creciendo más, más y más. 30 grados, 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Gálvez, el cielo parcialmente nublado. Vamos a ver tras la presentación cómo va a seguir el tiempo esta tarde y el fin de semana. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404 430 331. Bueno, el pronóstico para esta tarde habla de probabilidad de tormentas aisladas, vientos leves del sector norte, la máxima 32 grados. Para mañana sábado, lluvias y tormentas, 23 la mínima, 33 la temperatura máxima. Para el domingo, cielo algo nublado, 21 la mínima, 36 la alcanzará la temperatura máxima. Para el lunes, nublado, inestable, 22 grados la mínima, 38 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo, suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional, llega como siempre a 10 Noticias, presentado por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria. La tanda, no se vaya, enseguida volvemos. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Llega la 29ª edición del Festival del Pescador de Sauce Viejo, enero de 2013. Viernes 11, Los Tequis, Jorge Rojas, Claudia Pirán, Coco Gómez. Sábado 12, Horacio Guaraní, Soledad Pastoruti, Monchito Merlo, Alma de Luna. Domingo 13, Sergio Galleguillo, Guitarreros, Emilio Morales, Matacos, La Callejera. Lunes 14, espectacular cierre junto a Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, Por Siempre Tucu, Los Cuatro de Córdoba. Entradas generales, 45 pesos. 29ª edición del Festival Provincial Folclórico del Pescador, en Sauce Viejo, del 11 al 14 de enero de 2013. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Alumetal, división náutica, distribuidor exclusivo de Ecoplas en su línea RC45, RC49, Mini Tracker, cascos y motores nuevos y usados, trailers, ruteros a medida. Alumetal, división náutica, Baigorria 823 de Gálvez. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao.
agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. I'm Dr. Barry Sears, creator of the Zone Diet. The Zone Diet is more than a weight loss program. It's a way of life, a way of life of controlling inflammation, which is your pathway to a longer and better life. The Zone Diet has finally come to Argentina through the Institute of Predictive Medicine and my representative, Alberto Mazzuccelli. Continuamos en 10 Noticias, le recordamos nuestras vías de comunicación, nos pueden llamar desde distintos puntos de la ciudad, obviamente, y la región a través del número que está en pantalla, es el 03404-486-769. Nuestro señor director Gerardo Altinger, con toda su simpatía habitual, lo está atendiendo, por supuesto. Y también nos encuentran en Facebook, en canal 10galvez@gmail.com. Bueno, la Liga Galvense de Fútbol renovó su comisión directiva. Su presidente Hugo Cristaldi, bueno, tras unas charlas y reuniones, sigue al frente en este año 2013. ¿Cuáles son los proyectos, las iniciativas de eso y del inicio del torneo de verano Copa Confederación? Nos habla de Liga Galvense Marcelo Puricelli. Semana anterior, una reunión de delegado y comisión directiva. Como dice el estatuto, se renovó la comisión directiva. Bueno, sigue encabezando Hugo Cristaldi como presidente, secretario Mario Martina y tesorero Oscar Guri. ¿Hubo algunos requisitos del actual presidente de la Liga como para seguir al frente un año más? No, un poco el diálogo y el mensaje que fue de Hugo es pedirle un poquito más de responsabilidad a los dirigentes, que necesitamos que crezcan a medida que crezca la liga, ¿no es cierto?, a nivel federativo. Bueno, es la idea sumar algunos clubes más, no hay nombres, digamos, sí está en danza, ¿no?, la idea, el proyecto de que nuevos clubes de la región se sumen a la Liga Federada Local. Sí, ese es lo que aspira uno, ¿no es cierto?, como comisión directiva, pero bueno, no hay ningún hecho efectivo todavía sobre el tema de clubes que puedan ingresar a la liga. Sí, hay charlas, hay diálogos, hay reuniones, pero bueno, hasta ahora en el momento siguen las instituciones que estaban. Comienza un esperado torneo de verano. Sí, el torneo Copa Federación lo hace la federación, o sea que nosotros vamos a participar con dos equipos,
La Liga Galvense va a tener representada por Club Atlético Barrio Este y Club Atlético Casas. ¿Por qué se eligen estos clubes? Bueno, la idea de la federación es que jueguen los campeones del año. En algunos casos participan y en algunos otros casos no. Y puede ser por invitación también. Entonces, como en este caso era Casa y Santa Paula dijo que no, Barrio Este participa, Barrio Este. ¿Cuántos clubes participan, Marcelo? Son 16 equipos. El diagrama de reglamentado en este año va a ser, ya está hecho el fixture y va a ser partido ida y vuelta y por simple eliminación. ¿Qué se sabe entonces de los encuentros que tengan como protagonista los equipos locales? Bueno, Barrio Este va a jugar de visitante con el Club Atlético San Genaro, de la ciudad de San Genaro, y Casa va a ser de local contra Defensores de Centeno de la Liga Totorense, los dos equipos. ¿La fecha de inicio del torneo? El 27 de enero. Bueno, como cada año de vacaciones de verano, el municipio organiza funciones de cine al aire libre en distintas instituciones de la ciudad en este 2013. Las proyecciones comienzan el próximo jueves 10 de enero a la hora 21 con Valiente en Vecinal Tropezón. Bueno, todos invitados a disfrutar con entrada libre y gratuita de la primera edición de cine al aire libre. Recordamos, el próximo jueves en Vecinal Tropezón, 21 horas, la proyección de Valiente. Segunda parte de la entrevista con el senador departamental Danilo Capitani, a quien le agradecemos, hoy nos recibió en su casa para contarnos acerca de nuevos y últimos de aportes a instituciones de este año y la implementación del voto electrónico. ¿Será en este año 2013? Senador, también hubo entrega de aportes a instituciones del departamento. Sí, bueno, esto a partir del programa que hemos instalado en el Senado, que es el programa de fortalecimiento institucional del Senado, que tiene dos caras, ¿no? El fortalecimiento interno del Senado y también el fortalecimiento externo a través de recursos para infraestructura o desarrollo de trabajos en cada una de las instituciones intermedias. Nosotros creemos que hoy por hoy, y como así como lo fueron en el 2001, en el momento de crisis, las instituciones intermedias fueron las que posibilitaron la recuperación del país rápidamente. Nosotros creemos que hoy por hoy las instituciones intermedias son fundamentales para el desarrollo de la comunidad, por eso que las incluimos dentro de este tipo de aportes, que van a ser para gasto de funcionamiento, algunas para infraestructura, que ya en su momento, en dos o tres meses, estaríamos inaugurando seguramente algún tipo de obras de estos recursos. ¿Este año se va a implementar el voto electrónico? Esperemos que sí, no sé si este año, porque no sé si llegamos con los tiempos, ¿no? Pero le hemos mandado una nota al gobernador de la provincia para que el proyecto este que se aprobó en la última sesión en el Senado lo pudiera pedir para extraordinarias y que la Cámara de Diputados lo trate, porque realmente nos parece fundamental para la provincia, para mejorar su calidad institucional, para mejorar la transparencia del sistema electoral, para generar más confianza y más accesibilidad por parte de la gente a este sistema. Sería fundamental que el gobernador, esperemos que atienda nuestro pedido y que se pueda incluir para el tratamiento en extraordinarias. Seguimos en 10 noticias, por supuesto, recordándoles que sigue abierta la inscripción a lo que es agente de seguridad pública a través del ISEP. Esta inscripción está abierta hasta el fin de este mes de enero. Pueden obtener más información, solo abierta para varones, a través de la unidad regional 15 que tiene sede en la vecina localidad de Coronda. Bueno, los preparativos están a full para lo que va a ser el cuarto gran festival folclórico, un evento muy importante para la vecinal Santa Margarita. La comisión directiva, trabajando a full de cara a lo que va a ser la edición que se va a desarrollar en la vecinal el próximo sábado, 12 de enero. Hoy hablamos con Andrea y Silvina Gianelli al respecto. Bueno, Andrea, ¿cómo marchan los preparativos para esta cuarta edición del festival folclórico en la vecinal? Bárbaro, bárbaro. Estamos con mucho trabajo, mucho esfuerzo sobre todo, ¿no? Somos muy poquitos como el año pasado, somos cuatro parejas, cuatro matrimonios y algunos que otros sueltos ahí que colaboran también, pero bueno, no es fácil hacer un evento de esto, pero bueno, tenemos la
la ventaja de que el año pasado habíamos hecho mucho más que ahora, y ahora es como que quedaron algunas cosas ya preparadas y estamos más duchos en los cimientos armados. Sí, digamos que sí, el año pasado sí fue doblemente esfuerzo, pero bueno, estamos con muchas expectativas este año, más que el año pasado. ¿Cuáles son los números confirmados para esta cuarta edición? Y bueno, vamos a tener como número central los majestuosos del chamamé, van a estar los jinetes del litoral, los coria, estos que estuvieron en Soñando por Cantar, en Cantando por un Sueño, ¿no? También va a estar Juan Cruz, que es de San Martín de la Escoba, que vive en Rafaela, es residente en Rafaela, dos en uno folclore, que son también de Córdoba, Parru Pais, Valé Suyay, los jinetes del litoral. Va a haber dos números de chamamé, porque en realidad nosotros íbamos a hacer viernes y sábado, pero por la misma cuestión de que somos muy pocos, medio como que nos asustó ese el tema, porque somos muy poco, mucho trabajo para muy poca gente. Silvina, contanos cómo se está preparando el predio, el lugar, el escenario, ¿no?, para este evento. No, va a quedar hermoso, está quedando hermoso. Te digo la verdad, que es lo que ella decía, mucho trabajo, pero bueno, gracias a Dios, con sacrificio de todos, está quedando muy lindo. ¿Cómo marcha la venta de las entradas para el evento? Bien, bien, gracias a Dios, mejor que el año pasado. Y bueno, de paso ya le decimos a la gente que todavía hay entrada, que la aproveche, que con las entradas va a haber sorteos, con las entradas anticipadas. Y otra cosa, que va a haber un humorista que no figura ahí, pero bueno, ya para que la gente vaya sabiendo, va a haber un humorista de Córdoba también es. Así. Una de las tantas sorpresas. Una de las tantas sorpresas, exacto, sí. ¿Recordamos el costo de las entradas y cómo adquirirlas? Bueno, el costo es de 25 pesos. Se pueden dirigir a los teléfonos, llamar a los teléfonos 433-733. Después está el teléfono 433-806. O dirigirse a mi casa, que es Cañada de Gómez 1458. O a la casa de Andrea, que es Capitán Bermúdez, 1295. Va a haber un gran servicio de buffet. La gente puede venir con sus sillones, ¿cómo es? Sí, pueden venir con los sillones. Lo único que decimos, que no traigan las conservadoras, porque si no, ahí nos están quitando un poco de la venta. O sea, entonces eso sería lo ideal. Que vengan con los sillones, con el mate, con todo lo que quieran, pero no que traigan conservadoras. Llegamos al cierre de 10 Noticias, le agradecemos por acompañarnos una edición más, una semana más a través de Canal 10 Regional. Nos estamos reencontrando en la repetición habitual a la hora 20, sino Dios mediante el lunes a las 12:30 para contarle todo lo que pasó el fin de semana y lo que pasa. El agradecimiento una vez más a la ciudad de Gálvez y a la región. Le deseamos a todos que tengan un lindísimo fin de semana.